hacer el análisis de todo lo que sucedió anoche en el Campeonato Nacional con dos personas que conocen mucho ese tema del deporte, que ustedes lo reconocen a uno porque lo escuchan y a otro desde hace, no sé, ahora nos va a decir cuántos años. Lo leen. Y a otros lo leen también en uno de los periódicos deportivos de más venta, o el único deportivo, ¿verdad? 100%, y de los de más tiraje acá en nuestro país. Hablamos de Milton Montenegro, periodista del periódico Al Día, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y que nos acompañará también en esta primera hora, y de Cristian Sandoval, periodista de Radio Colombia, a quien hoy también tenemos acá en Monumental, la radio de Costa Rica, porque con ellos queremos analizar y que formen parte hoy del equipo de 120 minutos para que podamos hablar de todo lo que ha sucedido en esta última fecha del Campeonato Nacional y un análisis completo. Así que, Milton, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días, saludos para ustedes, Daniel, Joseph, Pablo, Harry, André y Cristian. Y por supuesto, pues toda la gente que nos escucha, un placer estar aquí en 120 minutos y tratar estos temas, que hay bastante, hay variedad, ya están los clasificados a semifinales, el tema que decía André, y un equipo que llega a semifinales como la UCR, que deportivamente hizo los méritos, pero bueno, no tiene estadio, hoy definirán dónde van a jugar. Se menciona y probablemente hasta podría ser el estadio Ricardo Saprissa, decía André, que le den esa facilidad al equipo morado de iniciar la semifinal en su campo. Pero bueno, sí, bastantes temas y la verdad un placer estar con ustedes. Gracias, Milton. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo muy especial para todos los oyentes de Monumental. Qué placer poder estar con todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación aquí para compartir con ustedes en este programa de 120 minutos. Y yo creo que el tema que ponía André es fundamental, ¿verdad? Ese aspecto de cómo es posible que tengamos un equipo en semifinales del Campeonato Nacional que tenga que andar de nómada buscando un estadio para jugar un partido semifinal. Ahí es donde uno dice la contrariedad de que lastimosamente se nos fue un equipo que tenía estructura, que tenía su estadio, que tenía tantas cosas. Afición, sí, y bueno, ahí se nos fue del fútbol de la primera división, pero las cosas se ganan en la cancha y no necesariamente con otros merecimientos. Bueno, vamos con el primer tema. Para comenzar a analizar, el Saprissa fue líder indiscutible del torneo, queda en primer lugar, pero con el punto, el ingrediente de que gana 20, bueno, no gana, no pierde en 20 fechas, pero en la primera pierde y en la última pierde también, fueron las únicas dos. 1-20-1. ¿Qué podemos hablar de el Saprissa? ¿Significa algo esta última derrota del equipo morado ayer ante Cartaginés? Hoy, ahora en la redacción hacíamos un ejercicio y algunos hablaban de que había tocado suelo, que se está poniendo... ¿Desboronando? Pero como que muchos lo tenían muy alto, un nivel altísimo al Saprissa, y que con esta derrota como que toca, le bajan las acciones. O tal vez se podría decir como que a un boxeador le pegan el golpe y que dice, ay, ya me ubiqué donde estoy. Es que el problema del Saprissa es que venía con una racha muy importante, 20 partidos sin perder. Y perderla ante un rival que en teoría venía disminuido por el tema de todos los partidos que pasó sin ganar, de todo el tema que pasaba con alrededor del Cartaginés, quizás da la sensación que pierde ese plus que hubiera tenido llegando a 21 partidos sin perder en todo ese tema de las semifinales, Harry. No hay que hacer drama, perdió un simple partido, hizo muchos cambios. El Saprissa descansó jugadores importantes, no jugó ni el portero titular. El Cartaginés tenía que despedirse con algo bueno y ganarle al Saprissa. Así es que yo no le veo mucho drama. Y Saprissa creo que será en la final frente al Herediano, siendo Herediano campeón. Ya se adelantó, Cristian. Pero vea que el Saprissa ayer tuvo un partido malo. Usted estaba ahí, Cristian. No fue el mejor partido del Saprissa. Pero si Cartaginés jugara siempre así, estaría peleando una semifinal perfectamente. Por ejemplo, Punta Arenas. Punta Arenas se fue a la Liga de Ascenso y nunca perdió contra Saprissa ahí. Y si jugara siempre así, y no Saprissa, sino Alajuela también. Los equipos se preparan para ganarle a la Liga y al Saprissa. Ese es otro tema que podríamos también como tratar. Pero estamos pero hablando no de creo, Saprissa, no, creo, no, creo, también. No creo que lo de ayer haya sido para que se preocupen los saprissistas. Partido ¿qué decía Daniel de trámite. Ahora. Sí, eso es a lo que voy. Viendo el previo de cómo venía el Saprissa en el torneo y perder en la última fecha ante Cartaginés, que apenas viene, en teoría, subiendo el nivel, y también de que mucha de la prensa lo ponía, también los aficionados que hemos escuchado acá en 120 minutos, que el Saprissa estaba por encima en cierta parte del Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Pero la derrota de ayer tenía al Saprissa en el cielo, y con la derrota de ayer se vuelve un equipo terrenal otra vez el Saprissa. Al mismo nivel
y tal vez en el mismo parámetro que Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, porque perder ayer en el Fello Mesa, y en teoría que el Saprissa venía mucho mejor, perder ayer en el Fello Mesa ante Cartaginés, vuelve al Saprissa igual de peligroso e igual de candidato que Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Pero no hay drama. Yo me matriculo con lo que dice Harry, no hay drama. Saprissa perdió ayer un partido, tenía 20 no perder. Yo creo que no podemos asociar la derrota de la primera fecha del Saprissa con la derrota de ayer. La derrota de la primera fecha fue de un Saprissa confuso, fue de un Saprissa sin ideas, fue de un Saprissa que no estaba en un buen momento, que le costó mucho arrancar al Saprissa. La derrota de ayer es consecuencia de los cambios, decía Harry. Yo estoy de acuerdo. Saprissa ayer sin Guzmán, sin Russell, sin Waston, incluso sin el mismo guardameta Luis Mitchell, el Saprissa se vio distinto. Yo creo que no hay drama. Y lo otro es lo que apuntaba André. Ayer Cartago hizo el partido de la vida. Cartago ayer hizo el mejor partido del campeonato. Tenía que despedirse bien. Lo que pasa es que qué lástima que Cartago se acordó de jugar hasta la fecha 22 y las restantes 21 jornadas se quedó en el limbo. Si Cartago hubiese jugado ayer, perdón, si hubiese jugado todo el campeonato como jugó ayer, posiblemente hubiésemos estado pensando en un Cartaginés clasificado a la siguiente ronda. Sí, igual yo considero, pienso igual que Cristian, que Harry, no pasa nada, Saprissa perdió un juego nada más, no tiene por qué hacer drama. No tiene por qué preocuparse los morados, sigue siendo Saprissa siendo favorito, uno de los favoritos al título, quizás no el principal candidato al título, ¿verdad? Que es otro tema, pero siempre sigue siendo Saprissa favorito, terminó en el primer lugar, cerrará su semifinal en casa, jugó muy bien esa primera fase del torneo, y como decía Cristian, en aquel primer encuentro que perdió contra Pérez de León, venía iniciando el campeonato, armándose el Deportivo Saprissa. No estaban algunas figuras, no estaba Saucedo, no estaba Arauz, le faltaba alguna gente. Así que tranquilos los morados, no hay drama, Saprissa perdió un juego solamente. Eso sí, es una bofetada, claro, es un aviso para el Saprissa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la UCR hace el partido de su vida también ante el Saprissa en semifinal? Yo entiendo lo que dicen, Daniel, tal vez no es que se crear drama, pero sí. Sí, bueno, yo no sé si comprendieron que yo quería decir eso. Eso no es lo que yo quería decir, sino que ayer Cartaginés demostró que el Saprissa es frágil. Pero y ustedes, puede ser frágil en ciertas partes de un partido. ¿Pero ustedes creen que al Saprissa se le ha dado mucha... Saprissa no es el equipo invencible que muchos piensan. O sea, yo creo que por ahí podemos partir. Pero sí hay gente que lo ha hecho ver. Hay gente que ha sobredimensionado lo de ese Saprissa. Saprissa se vio mal contra Punta Arenas en el Lito Pérez. Saprissa se vio mal por momentos contra Carmelita. Saprissa, seamos claros, hasta el momento del penal que se sanciona contra Carlos Saucedo en el Clásico, el partido no era del todo claro para el Saprissa contra la Liga Deportiva Alajuelense. Contra Heredia no se vio un Saprissa tan fuerte. O sea, yo creo que el Saprissa se ha sobredimensionado. Es un equipo candidato para ser campeón. Gana bien la primera ronda del Campeonato Nacional, pero no es el Saprissa superlíder ni es ese Saprissa imponente que muchos creen que es para esta segunda parte del Campeonato Nacional. Yo no veo problema tampoco a Saprissa para que saque a la Universidad de Costa Rica. Pueden jugar en la cancha de Liberia si quieren, jueguen en el Nacional, en el Morera. Va a ser finalista. No le veo problemas, sinceramente, con todo respeto para la universidad. Yo no le veo problemas a Saprissa para sacar a la U. Y lo de ayer, un detalle, para mí fue un error de Ronald González. A él se le olvidó que también están jugándose la posibilidad de ir a CONCACAF si no gana el torneo. Para mí tiene que salir con su equipo titular ayer y asegurarse por lo menos el primer acumulado. Ayer salió con el equipo titular. Mitchell sí. No jugó porque estaba lesionado. Waston amarillas, jugó Badilla. Russell amarillas, jugó Angulo. Guzmán estaba tocado, jugó Golovio. Y nada cambios. Más, pero obligados, no porque él quiso hacerlo. Pero la columna es Saprissa. Sí, estuvo Arauz, que no estaba. Colindres, que tampoco estuvo. Y estaba también Saucedo, jugadores que ayer no rindieron y que han sido parte importante del Saprissa. No sé, Cristian, si usted maneja, si se han enfrentado esos dos equipos, la UCR y el Saprissa en semifinales. No, la U nada más llegó a semifinales con Johnny Chávez. Llegó a semifinales, le tocó jugar contra Brujas. Correcto. Y le tocó jugar contra Brujas y ahí acabó la participación del cuadro de la Universidad de Costa Rica. La U que fue campeón en 1943. Algunos no saben que la U fue campeón nacional allá por el 43, que está buscando esta posibilidad. Y sí se convierte la Universidad de Costa Rica en el primer equipo, después del Cartaginés de 1936, que en la temporada en que llega a la primera división, luego de estar en la segunda división,
se clasifica a una semifinal del campeonato nacional. Y este tema de ahora, ahora que estamos hablando de la UCR, llega con mérito la U a este cuarto puesto y a las semifinales. Totalmente, en cuanto a méritos deportivos los ha hecho. Recuerdo yo cuando empezó el campeonato y bueno, ahí tengo que resaltar los méritos del técnico, de Yacone, porque cuando empezó el campeonato uno decía, qué horrible que juega la U, qué feo, y era un equipo que se tiraba atrás a esperar a ver qué punto arañaba y tenía que empezar a acomodarse a ver a que los jugadores se acomodaran al sistema, a estar en primera división, porque la U venía llegando desde la segunda división, mientras los otros equipos ya habían hecho pretemporada. Entonces, jugaba feo, pasó el tiempo, cambió el estilo de juego, juega mejor y clasificó bastante bien. Y ahora decía Daniel, cuidado que si la U se juega el partido de su vida. Y yo digo, sí, la U tiene que jugarse el partido de su vida contra Saprissa. Probablemente se lo va a jugar, pero igual coincido con Harry, la U no va a sacar a Saprissa. Anormal que no lo hiciera, porque solo tiene un chance. La U no tiene más que ganarle a Saprissa y con diferencia de 3, si realmente quiere aspirar a algo. Si gana 1-0, 2-0, se lo comen en la cueva. Yo pregunto, Pablo, aquí tuvimos a José Yacone acá entrevistándolo en una charla que tuvimos con el técnico de la Universidad de Costa Rica y dijo algo muy importante. Él creía que podía jugarle de tú a tú a los grandes. Y decía, yo salí a jugar y ante Heredia recibí una goleada. Y a partir de ahí dije, aprendí. Y aprendí a plantear a mi Universidad de Costa Rica ante los grandes para tratar de no salir goleado y tener resultados positivos. Y esa es una de los reconocimientos que se le puede hacer al técnico de la Universidad de Costa Rica. ¿A dónde puede jugar la U? ¿En cuál estadio puede jugar? ¿En Nacional? Ya se lo... Yo pregunto. Se lo negaron. Que ayer lo estábamos tratando y quizás muchos también se hacen la pregunta a lo interno. La U llega a semifinales pensando solo en la plata. Clarísimo. ¿Por qué crees que te gusta? Clarísimo. Es el objetivo de un equipo de estos. Es decir, ellos no piensan ser campeones. Si se da como agregado, bienvenido. Pero Pablo, seamos claros, un equipo de estos, que en toda la temporada llevan 4.000 personas, 5.000 personas a las graderías, que son nómadas del fútbol porque pasaron por el Nacional, pasaron por Romo, pasaron por Heredia, pasaron por el Ecológico, han pasado por todos los estadios que han tenido la oportunidad de jugar en la primera división. No tienen tanto recurso económico, llegan a una semifinal contra Saprissa, claro. Contra Saprissa, que es la afición que más arrastra aficionados en el país. ¿Cuál es el objetivo principal? Llevarlos al Nacional, meter 20.000, 25.000 personas y hacer su agosto. Y si millones, se da, y millones. Si se da después de eso, la clasificación a la final, pues bienvenido. Sí, lo hizo Limón. Que... Limón se llevó 200 millones contra la Liga. Sí, ¿qué le importa? ¿Cuántas oportunidades tienen los equipos no tradicionales en ese tema de llegar a una semifinal, de llegar quizás ante un grande y tratar de tener ese tema económico que... difícilmente tengan en cualquier otro partido? Aquí lo estamos viendo muy normal, lo que yo no... Que, vamos a ver, vamos... No sé si me va a... ¿Quiere salir de lo obvio? ¿Qué es lo que quiere hacer? Sí, a ver, ¿cómo puede ser posible que en un fútbol profesional un equipo piense más en la plata que en competir? Si el objetivo, en teoría, cuando yo entro en una primera división es ser campeón, ese debería ser el objetivo. Porque somos un fútbol semiprofesional. Tenemos 3-4 equipos, claro, que son solventes económicamente y el resto tienen que ver cómo la pellejean para poder salir adelante con todas las deudas. No, y además, Cristian, los objetivos de los equipos que en primera división son diferentes. No todos entran a la primera división pensando en que van a ser campeones. El objetivo de Saprissa, Heredia, la Liga, es ser campeón, ir a CONCACAF. El objetivo, por ejemplo, de la U cuando llegó es quedarse en primera, probablemente. Limón, quedarse en primera. Probablemente Punta Arenas quería meterse en la semifinal. Pérez de León, meterse en la semifinal. No pensaba en descender, pero los objetivos son diferentes. Y en este caso, el objetivo de la U, téngalo por seguro, que a inicio de temporada era quedarse en la primera división. Que le salió una buena campaña y están en semifinales, estoy seguro que de rebote pensarán, podemos ser campeones, pero lo que les interesa es económicamente una muy buena taquilla. Son esos 100 millones. Yo iba con ese tema del mérito, que si la Universidad de Costa Rica llega con méritos a semifinales, y también vuelvo a traer la teoría que les decía, creo que el lunes, acá también es 120 minutos, que el cuarto clasificado de un torneo como este en Costa Rica es el menos malo de los últimos 9. Ese de los restantes compro. 9. Hoy se la compro. Ahora estamos en semifinales. La Universidad de Costa Rica. Tenemos 3 equipos pensando deportivamente. Claro. Herediano, la Liga y el Saprissa. Y la Universidad de Costa Rica está pensando más en la plata.
que si tiene que jugar en el Nacional a tal hora o jugar en el Rosabal Cordero sábado a la noche, que pensar cómo le puede ganar al Saprissa. Yacone está pensando en el tema deportivo, pero en el trasfondo, la Universidad de Costa Rica se vuelve un depredador de la plata de una taquilla. Se la pongo así, la UCR clasificó con gol negativo, ¿verdad? Con menos cuatro, con menos. Tenía mejor gol, con menos uno ayer. Con menos uno ayer, con menos tres. El menos malo de los restantes. Se lo pongo así tan fácil. Vean ustedes, simple número de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué quieren el Nacional? Por la plata. Claro. Con 200 millones, usted tiene por lo menos toda la temporada. Por, sí, semestre y medio. La que viene, la temporada que viene. Sí, tres meses para mantenerse tranquilo, establemente, volver a esperar a Saprissa de la Juarense el próximo torneo. Entonces, no tiene más. Yo no a la U no le doy posibilidades. Clasificó, como dice Daniel, porque es el menos malo de los restantes nueve que no clasifica. Pero Harry, así ha sido los últimos torneos. El cuarto lugar ha terminado siendo un relleno. Excepción Herediano, que casi salió con campeón. Nada más, no, pero con la excepción de fecha. Pero el torneo pasado, Saprissa, la Liga y Herediano le sacaron 10, 15 puntos de ventaja al cartaginés. Claro. Y todos sabíamos que la semifinal de Cartago y Heredia estaba resuelta, igual que esta. O sea, yo en este momento digo que el Saprissa está en la final y nada más es esperar contra quién va a jugar la final, si contra la Liga o contra Heredia. Igual que el torneo pasado, que Heredia estaba en la final y todos nada más esperábamos si la final iba a ser o contra Saprissa contra la Liga Deportiva Alajuelense. Sí, yo coincido igual, digamos, Saprissa va a jugar la final, no sé si va a ser campeón, pero va a jugar la final. Y en lo otro, y no es porque sea la Universidad de Costa Rica, pero ¿por qué, digamos, los tradicionales luchan por ser primeros para enfrentarse al cuarto lugar, que siempre es el más ralito? Es la realidad, es el más ralito. Y en este caso, lamentablemente, el más ralito es la UCR. Vamos a aprovechar, hay muchos comentarios en redes sociales. Ustedes están generando bastantes comentarios, Milton y Cristian también, en redes sociales y a través del 905-222-0000. Una pregunta, ¿esa bola para qué está? ¿Para ahí esa bola? Que ahorita, después de la pausa, le contamos. Hay una bola ahí, yo quiero. ¿Para qué es esa bola? Ya entregamos. Es para los invitados. Una para cada uno. Las estadísticas son un vicio, Cristian. Sí, claro. Joseph. Sí, aquí tenemos a las estadísticas a Joseph, son un vicio. 905-222-0000. Viene Saprissa ante la UCR. ¿Qué opinión les merece ese tema que estamos tratando? Vamos a escucharlos a ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Hola, sí, adelante. Buenos días. Con Rudy. Rudy, ¿de dónde? De Puerto Viejo, Zarapiquí. Adelante con su opinión. Es que está de moto ahorita. ¿Cuál era la...? Saprissa. ¿Es morado usted? Liguista. Ah, liguista. ¿Pero qué le pareció ayer la situación de Saprissa? ¿Cree que haya decaído de Saprissa después de esa derrota? No, para nada. No, eso no tiene nada que ver. Aquí la Liga y Saprissa la final, nada más. Gracias a usted. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Fernando, para servirle. Hola, Fernando, adelante. ¿De dónde, Fernando? De San Francisco Ríos. Adelante con su opinión. Sí, no, definitivamente Saprissa, Sandoval ahora dijo que no era un equipo muy sólido, pero si él como estadista ve las estadísticas, como quedó la Saprissa, está completamente muy encima de, inclusive de Heredia y de Alajuela. Yo no sé cuál es el drama con Saprissa. Saprissa va a ir a la final. No, pero lo que dijo Cristian fue eso, sí. Que no era invencible, algo así. Que es el equipo, terminó primero, no hay drama por la derrota de ayer, Saprissa va a estar en la final, pero que tampoco es el super, super líder que todos pensamos. O sea, que no es que el Saprissa va a llegar a la final y la va a terminar ganando. Sí, que es totalmente favorito. Ganando contra la Juarense y Heredia muy fácil, sino que es una final que puede ser muy reñida. Hola, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, gracias, buenos días, con Adrián en carretera. Adrián, adelante con su opinión. Bueno, yo creo, ayer Saprissa jugó fatal, ayer no armó pero ni un pleito. Pero yo siento que al menos se le nota la ausencia de Guzmán en la media cancha, hizo mucha falta ayer en la recuperación y en toda esa parte, pero contra la UCR yo sí lo veo muy favorito, hay que ver qué pasa en la final, no está nada escrito. Muchas gracias, Adrián, hola, buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, ¿con quién tenemos el gusto? Antonio, desde carretera. Adelante, Antonio. No, eso es la pieza, yo le... Es normal, o sea, puede perder todos los equipos, van ya relajados. Quizás tiene el primer lugar asegurado y jugó relajado, pero lo que sí ha triste es ver lo de la UCR. O sea, nunca dice, como dice Cristian, somos un equipo desarrollado en Costa Rica, somos desarrollados en un fútbol, pero ¿y cuándo vamos a llegar a primeras con equipos así? O sea, yo creo que hay que apuntar requisitos y montar reglamentos que realmente se respeten
para poder llegar a ser de primer nivel a nivel futbolístico, en fútbol. Muchas gracias, Antonio. Una última. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Iván Ramírez, caballeros. Don Iván, adelante. Son tres puntos muy cortitos. Sí. Número uno, primero que todo, oigo a liguistas y arellanos llorando porque la U se va a llevar el partido nacional, por favor. O sea, si los más beneficiados han sido ellos, con equipos como Belén, como Carmelita, ellos juegan dos partidos más en casa. Ahora, eso no es darle ventaja a Saprissa, eso es un beneficio que la U está adquiriendo por su esfuerzo, por quedar de cuarto, porque se sabía que iban a agarrar una taquilla. ¿Cómo la van a despreciar si se van a financiar todo el resto de la otra campaña? Y se le cortó la llamada. Bueno, nada más les digo, para ir a pausa, porque tenemos que venir con otro tema. Acá nos decía, les voy a leer este, es que hay muchos comentarios, pero hay uno que resume... Silvia Sánchez en Facebook, qué explosión de sabiduría, qué bueno que inviten a personas de otras emisoras y de otros medios para que opinen, así se nota el profesionalismo, y lo más lindo es que se ven dos emisoras del saber como una sola. Un enorme saludo a ustedes, en especial a Cristian, a Milton. Qué bueno que están acá ambos. Sí, un abrazo muy especial para todos aquí. Yo siempre he dicho, y bueno, aquí que comparto una muy buena amistad con todos. La gente a veces cree que uno... Se lleva ley, ¿verdad? No, hombre, de aquí vamos a mejenguear. Con Harry tenemos una amistad de hace... No, ¿cuánto, Harry? Más de 20 años. Como 20 años. Milton copió a la U. Con Joe he jugado PlayStation. Es muy malo jugando PlayStation, es la verdad, ¿verdad? ¿Quiere que diga el marcador? ¿Quiere que diga el marcador cuando jugábamos? Y con Pablito Guzmán hemos ido a Chagos, ¿verdad, Pablito? Sí. Pasó a Chagos. ¿Cuántos años, Cristian, esto? Tengo 17 años ya de estar en medio, sí. ¿Milton? Sí, ahí alrededor de lo que tiene Cristian, más o menos unos 17 años también de estar... en lo que es la parte deportiva. Y diga que hizo la U conmigo completo. Compañero, dejar el último día. Yo quiero. Fabio ya llegó. Perdió la apuesta, Fabio. Perdió. Con Harry, con el almuerzo. ¿La hizo pública? La del almuerzo. Hoy como gratis. Sí. Hoy ni almuerzo traje hoy. Nada más. A Fabio, igual que todos los sábados ahí. Me defiende siempre, Fabio, ¿verdad? Todos los sábados. En fútbol abierto. Oiga, Fabio, ayer nos venía diciendo un compañero de escenario deportivo que a Fabio le costó nada más 2 años de ascender a Punta Arenas. 2 años para ascender al puerto, qué barbaridad. Bueno, vamos, antes de ir a la pausa, yo dije, de aquí no nos vamos sin que pase algo. Hace 15 días, Harry McLean dijo, ¿usted a qué equipo pertenece? ¿O cuál equipo le va? ¿De la Liga Deportiva de la Goles? Ya lo van a poner en contra de la espada y la pared. ¿André qué dijo? No, Sandoval es del Santos. ¿André qué dijo? Ya todo el mundo sabe. ¿Se puso cuál camiseta? La morada, diga, con orgullo. Ajá. ¿Yo qué dije? Liguista. ¿Joseph? Sapricista. Yo todavía no he dicho. Pero todos sabemos que es morado, sí, no hace falta que lo diga. Yo todavía no he dicho. Cristian, ¿por qué usted es del Santos? ¿Yo del Santos? No he escuchado eso. No, les voy a contar la historia. Mi equipo es Turrialba, porque, bueno, la familia de mi papá, el Sandoval es de Turrialba. Todos los Sandoval somos de Turrialba, por lo menos la familia de este lado. Lo que pasa es que como Turrialba está en segunda división, siempre yo recuerdo de niño ver al Santos de Guápiles jugando contra Turrialba. ¿Qué cuento el suyo? Se hace más serio. Y me dice del Santos. No, soy del Santos de Guápiles. ¿Milton, usted? ¿Tú lo crees, Milton? No, yo no le creo a Cristian. Yo le iba a preguntar, bueno, sí, es del Santos, pero los equipos tradicionales, ¿a cuál le va? Porque todos... No, vean la corbata. Sí, todos la corbata ahí, para que vean. ¿Pero qué? ¿Es rosada? No, ¿es lila? No. ¿A dónde? ¿Usted no es lila? No, es rosada. ¿Y Milton? No, pues yo también tengo color de equipo, pero yo nunca lo he dicho, la verdad, y prefiero abstenerme, no me pongo la camiseta. No, le digo que hay compañeros que no revelan su color. Pero juegan en la Zapriprensa, ¿qué uno entiende? Usted juega en el equipo de la Zapriprensa, entonces, ¿en qué estamos? No he jugado con la Zapriprensa. Usted es portero de la Zapriprensa y usted defensa de la Zapriprensa, ¿en qué estamos? No. Vea, a mí, yo creo que a ustedes les ha pasado... En algunas notas que he escrito me han dicho liguista, herediano, brumoso, sapricista, de todos los equipos me han tratado. Pero su corazón es morado. No. Después en algún momento lo mencionaré. Milton, es que lo que tratamos de hacer acá en 120 minutos es darle a conocer a las personas que a pesar de que nosotros tenemos un color de equipo, podemos ser profesionales y dar un criterio basado en lo que hemos visto y aprendido a través del periodismo.
Eso es por eso uno de los principales puntos del por qué varios aquí, a excepción de Daniel, hemos dicho el color de equipo al cual nos agrada. Pero a veces se ha malinterpretado porque uno da una opinión y la gente se le va encima y dice que es que ya está sufriendo y que está sangrando por la herida. También. Porque aquí falta todavía cultura. Y yo lo digo con todo respeto para cierto grupo de aficionados, no todos. Aquí falta cierta cultura a la hora de poder interpretar todo esto. Si yo salgo aquí diciendo que yo soy sapricista o que soy liguista, termina siendo así, claro, es que entonces como es morado de la Sapri Prensa o es de la Liga Prensa o es antiherediano o es anticartaginés y termina siendo todo muy complicado, pero igual viva el Santos de Guapi. Vamos a la pausa, ya venimos a hablar de la Liga, hablar de Herediano, hablar de ese descenso. ¿Se fue realmente el equipo que debió haberse ido? Pues claro. Vamos a la pausa. Y a través de Monumental y de Canal 2, la imagen de la radio, vamos con otro tema. La Alajuelense depende de la táctica fija, se volvió un equipo predecible o no. Ayer volvió a empatar, con anotación de Kenner Gutiérrez, que también se está haciendo goleador del equipo manudo, ¿verdad? Un defensa central. Y algunos hablan de que ya es predecible. Yo soy el primero que dice eso. Defiende a Harrick. No tengo nada que defender. Me parece que la Alajuelense, es muy... Lo que hace uno ya sabe, o sea, cogen la bola, tocan, defensa, pelotazo. O sea, ya es muy predecible la liga. Harry, la otra vez yo le dije eso y usted me refutó 15 minutos. Ah, pues, la otra vez no estaba convencido de eso, pero ahora sí. Yo le dije que... Ahora ya viendo los últimos 4 partidos, es lo mismo. Que el tema de Oscar Ramírez, que haya puesto tantos jugadores, que ya los haya probado todos, demuestra o le da la capacidad al técnico rival de saber cómo puede jugar Liga Deportiva Alajuelense. Ya casi las sorpresas de Oscar Ramírez no existen. Si pone a Kevin Sancho de lateral derecho de stopper, ya sabemos que ha jugado de lateral derecho de stopper. Si pone a Ariel Rodríguez a generar fútbol, ya sabemos que lo ha hecho. De contención ya lo ha hecho. Las sorpresas de Liga Deportiva Alajuelense, André, ya casi no aparecen. Pero el macho dice que todos tienen miedo de la liga. Eso ha dicho. Eso es lo que él dice. Eso dice, que todos tienen miedo de la Liga Deportiva Alajuelense. Yo lo que sí veo es que de los últimos 10 los ha sacado pura táctica fija. Puros tiros de esquina y tiros libres. Solo el de Armando Alonso, ¿no? Contra Carmelita. Pero, por ejemplo, ve al de Ariel Rodríguez el jueves santo frente a Belén. El tiro que hace Ariel Rodríguez y lo mete Gutiérrez, la liga no encontraba el camino para el gol. Y lo hizo de esa forma. Ayer también. Fue igual. En el partido tras anterior también. Se podría ver de dos caras. Está bien, están anotando los defensas, están aportando, pero también, ¿cuál es el nivel de los delanteros de Liga Deportiva de la Alajuelense? Jerry Palacios y Jonathan McDonald, que han venido a menos desde la serie semifinal ante el Toluca por la Liga de Campeones de CONCACAF. Está bien, están aportando otras figuras en el equipo, pero ¿dónde están los delanteros de la liga? Predecibles. Estaba lesionado McDonald de 3 casitos, sí, de Jerry. Predecible. Pero está Aguilar, está Alpizar, está Ortiz. Predecible la zona ofensiva o bajo nivel de los delanteros. O los volantes no están generando fútbol, ¿qué dice Milton? No, yo pienso que la liga no depende, digamos, de la táctica fija. Porque ya conocemos muy bien el estilo de juego, variantes que ha practicado el Macho Ramírez, y no creo que dependa de táctica fija. Lo que sí considero, y coincido con lo que decía Harry, que la liga es un equipo predecible. Es un equipo que ya uno sabe lo que juega y no lo cambia, el estilo de siempre, que le ha dado resultado al Macho, y el Macho lo dijo, vienen los partidos que a él le gustan, el campeonato aparte, que son las semifinales. ¿Y qué es lo que juega la liga? Cuidado atrás, resguardado, pase largo, brincarse la media cancha, pelotazo, al error. Eso es lo que juega Liga Deportiva Alajuelense, y es un cuadro que es predecible. Y entonces el que sabe jugarle a la Liga Deportiva Alajuelense no tiene por qué sufrir más de la cuenta, pero eso es lo que va a jugar la liga. Y usted verá la liga en estas semifinales, que si logra hacer un gol lo defenderá a muerte, será de dientes apretados. Ustedes han visto como cuando agarran la carne y la adoban, ¿verdad? Y la ponen en con el condimento apropiado y la dejan en su tono, ¿verdad? Uh-huh. Lista para cocinarse. Así está la liga. La liga está jugando en su salsa ya. La liga está jugando como Oscar Ramírez quiere que juegue ya. Y esta no es una liga que juega al borde del abismo, ni es una liga calculadora. Es la misma liga que vimos
desde la primera final contra Heredia en el 2010, desde la final contra San Carlos, desde la final contra Heredia después en el 2011 y las distintas finales de la Liga Deportiva Alajuelense. La Liga juega en este momento a como Oscar Ramírez quiere jugarlo, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Oscar Ramírez. Nadie quiere jugar contra la Liga en esas instancias, porque la Liga ya creó una fama de ser ese equipo complicado, ese equipo complejo, ese equipo tan difícil en una instancia de esas. Entonces yo creo que la Liga está jugando ya en su zona de confort. Que le salga o que no le salga, ya eso tendrá que ver mucho con el rival. Pero es que yo siento que en Alajuela están muy confiados por eso. ¿Qué dicen? Si nosotros pasamos a la semifinal, somos campeones. Nosotros no ganamos clásicos, ganamos campeonatos. En la última ocasión del clásico que Saprissa gana 3-1, la versión de los aficionados de Alajuela y de los mismos jugadores es que celebren ahora, porque ellos van a celebrar en mayo. Como que en Alajuela hay cierta confianza. Se la creen tanto de que realmente, ya estando en estas instancias, van a ser campeones. Y les puede eso jugar una mala pasada también. Es que no se puede vivir de las rentas. Ayer Pérez metió un gol al minuto 3 y que a Pérez le falta un poquitito más de concentración y no le empatan el juego y Herediano termina segundo. Porque acuérdense que el gol de la Liga cae el minuto después, cae el de Herediano. Correcto. Pero el Pérez le hizo un gol. Dios guarda con un gol Herediano a la Alajuelense. Le aplica lo mismo. El orden que ha metido el técnico Méndez, y le va a costar, no va a ser tan fácil. Pero Alajuela debe basarse en eso que dice Cristian, en jugar en su estilo, en perfeccionar su forma de juego y no depender de que han ganado todas las series anteriores y de que estando aquí son campeones. No, que se base en el fútbol que tiene ahorita y no precisamente en los antecedentes estadísticos. Yo no sé cómo quedará la Liga lastimada si la Liga termina perdiendo con una diferencia de más de un gol, porque eso podría ser algo que sí pueda determinar el camino de la Liga. Yo creo que aquí todos estuvimos en diciembre anterior en el estadio Saprissa, uh-huh, cuando Saprissa gana el primer partido de la semifinal contra la Liga. Uh-huh. No había persona más tranquila después de ese clásico que Oscar Ramírez. Sí. Porque Oscar Ramírez sabía que la serie le iba a ganar en Alajuela. Ni siquiera fue a ver videos. Que le iba a alcanzar el 1-0. Y es más, me estoy acordando de aquella semifinal contra el Herediano, que la Liga pierde 4-2 en Heredia y termina ganando en Alajuela 4-0. La Liga en estas instancias es un equipo completamente distinto. 12-0 con Oscar Ramírez. Sí. En serie, es que no ha perdido así en campeonato nacional. Las únicas que se le han ido ha sido en CONCACAF, nada más. Entonces, no es predecible. Sí, sí, claro, en la forma de juego sí, pero tiene ese plus. Pero tiene ese plus de que entonces, sabe jugar esas instancias. ¿Cómo califica uno? Sí. De dice predecible, pero no le ganan en semifinales. A ver, y ojo uh-huh, que es una comparación a años luz, ¿verdad? Pero yo creo que da para la comparación. No era predecible el Barcelona de Guardiola. Todos sabíamos lo que iba a hacer. Toque. Pero ganado. Pero hasta cansaba también. Hasta dormía los partidos. Y uno decía, a veces hasta era un bostezo ver al Barcelona jugando. Uh-huh. Porque con tanto toque de pelota. Parecido al Bayern ahora. Incluso de medio campo hacia atrás. Era previsible, pero el Barcelona todo lo ganaba. No estoy comparando a esta liga con el Barcelona. Simplemente estoy diciendo que esta liga es igual de predecible. Pero no le ganan. 12-0, ya lo dijo yo, en cuanto a lo que son los datos de Oscar Ramírez en esta serie. ¿Se atreverían Milton y Cristian a dar un favorito en esta serie de la Liga y Herediano? Sí, yo sí. ¿Quién? De favorito entre la Liga y Herediano a la Liga. Yo veo favorito la Liga. Sí, yo creo que la final será Saprissa en la Liga. ¿No dicen que la llegada de César Eduardo Méndez es precisamente para ganarle un duelo a la Liga? Que con Marvin Solano no le iban a ganar a la Liga, bueno, por el orden táctico, y que ahora con César Eduardo Méndez con esa óptica que usted dice, la llegada de César Eduardo Méndez ya está perdiendo Herediano. Pero no se va a enfocar en llegar un técnico nuevo con ideas nuevas solo para ganarle a la Liga. Es que esa fue la idea, esa fue la decisión. Fue la razón por la cual lo cambiaron. Si esa es la idea, ya está perdiendo Herediano. Yo creo que el orden táctico llegó con Méndez. O sea, usted no es Herediano a lo loco, al ataque, sino que juega con orden. Su línea defensiva, no se van todos a buscar un gol. Yo creo que hay que rescatarle al Herediano eso. Por eso yo decía que Herediano tuvo una crisis, pero es el mismo buen equipo que tienen ahí. Y yo veo a Herediano favorito contra todos los pronósticos y la gente se va a ir encima, pero yo veo a Herediano en la final siendo campeón. Harry, es que este Herediano César Eduardo Méndez ya no va a los partidos a golear, no, va solamente a ganar. Ganar como tiene que ser, se gane, esté tranquilo. Yo sé que ya se nos va a acabar la hora, entonces queremos aprovechar a Milton y a Cristian también con otros temas. Y ahora más adelante le vamos a dar oportunidad que nuestros oyentes que están participando mucho en redes sociales y en llamadas también lo puedan hacer. Hablamos a la Juventud Herediano y yo quiero escucharlo sobre el descenso. ¿Descendió el equipo que tenía que descender?
Es que esa es mi pregunta, ahora yo se las explicaba a ellos. Mucha gente dice, Dariga fue campeón, pero merecía ser campeón Herediano. Hay gente que ha dicho eso. Es que el fútbol no es de merecimientos. Ajá, hemos entonces, dicho eso en muchas ocasiones, sí, ¿no? Entonces ahora la gran pregunta es, ¿merecía el Puerto? Bueno, desciende, pero era el que tenía que descender. Es que sería como dividir el asunto en capítulos, Pablo. O sea, lo merece porque sumando las dos tablas acumuladas fue el equipo más malo del torneo. Uh-huh. Lo que pasa es que para mí es completamente irracional que nosotros tengamos un campeón por torneo y no podamos tener la capacidad de que entonces, si no podemos ascender un equipo cada seis meses de la segunda división, por lo menos decir, ok, el último lugar del torneo de invierno va a jugar contra el último lugar del torneo de verano, una liguilla, porque son los dos equipos más malos del campeonato nacional. ¿Cómo es posible que Limón, que no fue último ni en el torneo pasado, y en ese torneo se metió de séptimo, estaba ayer peleando el descenso? Uh-huh. Está mal estructurado el torneo, la forma de descenso. Está pésimamente estructurado. Pero Cristian, eso es otra cosa, digámoslo así, porque digamos lo que pregunta Pablo. Si lo merecía o no. Sí lo merecía, porque fue el equipo más malo. La realidad. Esto es Milton Montenegro. Fue la realidad. Y tanto cambio de técnico y critico. Randall Chacón deja malísimo a Limón y llega Alejandro Ardoñez y lo primero que hace contrata a Randall Chacón. Yo escuché claro, Pablo, el otro día. No. Y Randall Chacón sale diciendo que él no tiene la culpa. A los equipos de la primera división hay que decirles algo. Quieren ver a su equipo en problemas, contraten a Randall Chacón. Dejó, no, en serio. Sí. Dejó mal al Uruguay de Coronado. Al Uruguay lo dejó peleando descenso. Se va a Punta Arenas y lo deja de último lugar. Y se va a Limón y lo deja de último lugar en el campeonato nacional. Entonces, y va a Punta Arenas, lo contratan. Sí. No, eso es yo sí siento que muchos de los problemas del Puerto fueron decisiones administrativas. Malas decisiones administrativas. Pésimas. Malas. Eso es lo que tiene a Punta Arenas hoy en la Liga de Ascenso. Se debería de cambiar la metodología del descenso en Costa Rica. Claro. Sí. No. Y ahí yo coincido con Cristian, porque a mí me gusta este sistema de campeonato, donde hay dos campeones, ¿verdad? Uno de verano, uno de invierno, pero debe haber dos descendidos también. No, solo uno. Pero es que vea la Liga de Ascenso. ¿Cuánto tarda la Liga de Ascenso para escoger un ascendido? Yo no sé, pero ahí se juegan. Son torneos larguísimos, aburridísimos. Son dos grupos de 8 y uno de 9 y van turnándose uno contra uno. ¿Cuánta plata tienen que invertir? ¿Cuánto de final? Yo tengo como 3 semanas de estar insistiendo en ese tema. Tiene que cambiarse la metodología del descenso acá en Costa Rica. Y una que me gusta mucho y me llama la atención es en México. En México, por promedio, ¿cómo se hace respecto a los últimos resultados de las últimas tres temporadas? Por las últimas 3 temporadas. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa, Dani, es que no estás. No está limitando al equipo que viene de segunda división. Sí, porque es que... Porque el equipo que viene de segunda división ya arrastra que no hizo puntos en las últimas 2 temporadas. Pero con ese entonces promedio, ya lo está limitando. Ya no estaría Belén en la primera división, por ejemplo. Y ahora está en primera división. No, le cuento que si fuese por promedio cartaginés tendría serios problemas de descenso. A mí me gusta el sistema de los 90s, Joseph. Tener campeón de la segunda división va para primera. El último lugar desciende y el subcampeón de la segunda división, porque es un torneo muy pesado ese de la segunda, que juegue una liguilla contra el penúltimo lugar de la primera división. Y así veremos un poco más de competencia pero también en ese tema en la segunda. Sí, que decía Cristian, que limitar al equipo que asciende a la primera división, pero como usted decía, Cristian, emparejarlo con el último lugar de la primera división, o sea, son mínimas las posibilidades que tendría un equipo de segunda división que tenerlo toda una temporada, que tenga 22, 44 partidos de fase regular. A solo tener 2. Pero vean, vemos la detalle. Belén fue el equipo, junto con Limón, los más malos el torneo anterior. Pero Belén hizo una gran campaña ahora y se salvó. No, 8 buenos partidos. A ver. Belén tenía muchos puntos de desventaja contra Punta Arenas, Uruguay, Limón, y se levantó. Hay que reconocerle eso. El cambio de técnico le ayudó. Perfecto, para mí se suman los puntos, de que menos haga, se va a la segunda, no hay nada más que decir. O sea, para usted está bien. Es justo como se hace, el que menos puntos hizo en 44 partidos, y que más va a pedir usted 44 partidos, y usted hizo 41 puntos, se va a la segunda y chao. Eso es lo que pasa acá a nivel nacional, porque hemos visto equipos que estaban en la posición 12, ganan 3 partidos y ya están en zona de clasificación. Es que, como lo dice Harry, entonces en 44 partidos deberíamos de tener un campeón. Pero es que es diferente, sí, por eso es muy simple. Entonces dígame, ¿qué va a ganar el que se gane las primeras 2 vueltas? ¿Qué recibimiento recibe? Vaya, nada. ¿Y qué castigo recibe el que queda de último en las primeras 2 vueltas? Que mejore, que no sea tan malo. Tiene 22 fechas para mejorar. Mira, Pablo,
viendo todas esas opiniones, un torneo corto como se juega acá en Costa Rica premia al equipo menos malo de 9 clasificando semifinales y a los equipos que están en descenso y ganan 7 partidos o no pierden en 7 partidos y se puede meter incluso en zona de clasificación y salvarse del descenso. Pero a la fecha 21 teníamos 6 equipos luchando por no descender. Tuvimos un equipo que estuvo 15 partidos sin ganar y nunca tuvo un solo problema de descenso. No, lo de Santos. Y con chance de meterse adentro. Ese es el punto que me gustaría escuchar a ustedes, porque queremos hablar de otros equipos rápido. Joseph nos daba antes. Santos de Guápiles tuvo 10 partidos consecutivos. ¿Pero en puntos? Y solo 2 logró. Dos puntos de 30 en los últimos. Le vivió la renta. Eso que dice Cristian. 7 de 45. 7 puntos de 45 en esos 15 juegos. Vivió de la renta del torneo pasado, exactamente. Un colchón, no es culpa de pero está bien eso. No. Hay que quitar ese colchón. Es el dato que decía André, que a la fecha 21 teníamos. El 50% de los equipos están con problemas. Salvándose o luchando por no descender. Entonces, ¿qué nos dice ese? ¿Qué torneo más malo es nuestro? Entonces, ¿qué campeonato más malo? Entonces, tenía que descender ese torneo Belén, Cartaginés y Santos, que fueron los más malos, menos puntos en tanto. Tenía que irse los por dos. Por fin alguien lo dice, Milton. Malo. No, es campeonato más malo. Es que lo que pasa... Y es que solo desciende uno, Harry. Pero por malo te debió haberse ido. Belén. Pérez de León. Limón. Pérez de León. Punta Arenas. Cartaginés y Santos. Que se vayan. Y nos quedamos con 6 equipos, nada más. ¿Qué campeonato más malo? Un hexagonal. Es un mito montenegrino. Bueno, sí, tiene razón. Aquí hay niveles de partidos realmente bajos. Y hay equipos que realmente decepcionan y deprimen a cualquiera. ¿Cómo es posible que el Santos perdiera 28 puntos y que los equipos de más abajo no pudieran alcanzarlo? Es culpa del Santos. No, es culpa del Santos. Es la de, como dice Milton, la mediocridad de los demás equipos. Mediocre los otros. Que no pueden recuperar 28 puntos que perdió el Santos. El Puerto descendió. Un partido bueno al Saprissa, partido bueno al Alajuelense, partido bueno al Herediano, le ganó a Cartaginés y con los que tiene que salvarse no se salvó. Bueno, que está contento, ya sabemos por qué es. Vamos, muchas gracias Milton, muchas gracias Cristian, de verdad, un placer tenerlos con nosotros. No, pero gracias. Ya se estaba poniendo caliente esto. Podemos más minutos, no sé, tal vez. Yo sé que se tienen que ir a hacer sus labores, pero de verdad, muchas gracias. No, la verdad es que es un placer y muy ameno, muy entretenido el programa. La verdad es que yo la he pasado bastante bien. Y esperamos que sea la primera, pero no la última, ¿verdad? Ojalá. Que vea con el chilillo, está el chilillo. Tenemos que venir a hablar de la Cele, lo vamos a invitar también. Amigo Pinto. Cristian. ¿Por qué se le hincó Pinto, Milton? Bueno, es una historia un poco larga, la voy a resumir. Eso fue en Guyana. Y eso fue ante una pregunta que yo no le hice. Y luego cuando yo me encuentro a Pinto en la cancha, él me reclama a mí. Porque a él lo que le dijeron era que si perdía lo echaban. Y yo no le hice esa pregunta. Él me confunde, yo trato de explicarle a él que no fui yo. Y él en el calor del momento se molestó, me reclamó y me dijo, nunca más me vuelva a entrevistar. Y bueno, he tenido la dicha de no volverlo a entrevistar. Usted sabe que se le inque el técnico de la selección, Cristian, a uno. Qué nivel, pues cualquiera. Qué nivel. Muchachos, muchísimas gracias, de verdad. Y un agradecimiento para todos los oyentes, un abrazo muy especial para todos. Y que hay muchos muy buenos mensajes para los dos en redes sociales que los pueden ingresar a leer. Y ahora nosotros también. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo siempre quise compartir micrófono con Cristian Sandoval. Hasta hoy pude. No, sinceramente. Con gusto y de verdad, esa es la idea del programa, salirnos de lo obvio. Hoy más de uno nos escriba. ¿Qué estoy escuchando? Columbia Monumental. No, es que esa es la idea. La idea es ¿por qué no se puede hacer esto? Si estamos hablando tanto de que no debe haber enfrentamientos entre barras, entre el equipo de Saprissa y la Liga Monumental Colombia, competencia al aire, pero se puede haber una buena relación. Por supuesto. Y la hay, ¿verdad? Fuimos a México y no tenemos línea en ninguno de los dos. Y claro, me uní con Yacine, hay que resolver el problema para salir. Usted es competencia al aire, nada más haga su trabajo, yo el mío. Y después... La gente no sabe tantas cosas, ¿verdad? Terminan los partidos de selección y nos vamos a... A comer, a tomarse sí, claro, por supuesto. Y listo, no pasa nada, ¿verdad? Igual, gracias, sea muchachos. La primera, pero no la última, ojalá. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa. Y ahora sí, prepárense porque queremos escucharlo a usted. Hablando de la liga, hablando de esto del descenso, ¿está de acuerdo con cambiar el formato? Hay muchos comentarios, vamos a leerlos también después del corte. Esto es 120 minutos.